Hola, buenos días. Desde aquí le doy la bienvenida a Gran Canaria Televisión y todas las emisoras que nos apoyan, y hago una presentación de la Onda 70 más antigua que llegó a las islas de Gran Canaria. Es del año 68 y es la abuela de todas las motos. Se caracteriza por ser una moto de carretera, mientras que el resto eran todas motos de trial. Bueno, sigo haciendo una pequeña presentación de los modelos de Honda ST70. Fueron 5 modelos que lanzaron los japoneses y esta es la ST2. Ya se diferenciaba de la ST1 que presenté antes en que es una moto de trial por sus características, gomas, neumáticos y demás. Es del año 74 aproximadamente, cuando llega aquí se matricula y son vendidas por malla. Aún no existía todavía lo que era el mercado de Honda en Canarias y lo empezamos a desarrollar con estas mini motos que son muy emblemáticas. Bueno, seguimos haciendo una pequeña representación de todas las míticas Honda 70 y llegamos al año más o menos aproximado entre 77 y 78. Ya llegamos a este tipo de modelo en el cual seguimos trabajando con 6 voltios y se caracteriza también por ser una moto de carretera con faro grande. Seguimos haciendo un reconocimiento de las míticas Honda 70 y ya entramos en los años 80, 82, 84 hasta el 88, 89. Llegó el modelo de 6 voltios con horquilla ya telescópica y hecha por suspensión hidráulica. Seguimos nuestro recorrido y ya llegamos a los años 90 92 93. Fueron las últimas Honda 70 que vendió ya Honda al corte, conocido por al corte, y era una moto ya algo más moderna, encendido electrónico y 12 voltios. Ya ahí finalizó la fabricación de las Honda 70. Espero que les haya gustado el reportaje y este recorrido tan breve e intenso a la vez. Gracias. Bueno, terminamos ya la entrevista, pues un poco presentando un modelo que se vendió en Tenerife. Aquí desgraciadamente en Canarias no se comercializó, pero sí se comercializó en la isla de Tenerife. Es una Charlie y son 50 centímetros cúbicos. Es una moto también con unas características muy bonitas y es Honda, completamente muy similar a la Honda 70, con una estructura totalmente diferente y con un acabado muy muy estético en belleza y tamaño. Hasta luego. Hola, buenos días. Aquí vamos a hacer la presentación de una de las míticas motos primeras que llegaron al mercado canario procedente de Japón, el Kawasaki 900, un Z1A. Es del año 74. Bueno, y hasta al día de hoy lo conservamos íntegro, totalmente como fue. Y bueno, fue una de las revoluciones del mercado, 903 centímetros cúbicos, doble árbol de leva en cabeza, 4 carburadores y sus correspondientes 4 cilindros en línea. Hola, buenos días, aquí nos encontramos 4 amigos, que vamos haciendo nuestra recopilación de la Honda 70. Hemos hecho una pequeña reunión, nos hemos ido juntando. Tenemos aquí al amigo Antonio Vega, a Berto, el chicha clásico que no falla nunca, y, como no, al amigo Carmelo. Un saludo para todos. Bueno, nosotros somos un grupito que prácticamente nos hicimos en las carreteras canarias con estas pequeñitas motos y seguimos intentando no envejecer con respecto a ellas, ¿no? Las mantenemos, las cuidamos, las mimamos y nos reunimos, nos echamos la cervecita, es nuestro objetivo. Bueno, yo soy Berto Chicharrero y nada, yo suelo venir todos los años a este gran evento y nada, que los invito a todos a venir porque esto es un gran evento y nada, gracias por todo. Aquí nos encontramos reunidos el Club de Honda 70 Gran Canaria con el amigo Berto de Tenerife y para pasar bien y disfrutar de estas... De los bichos estos. Bien, y un bocadillo entero, de chorizo entero. Venga. Perdón, quiero hacer una última matización. Si existe alguien en algún garaje, en un cuarto trastero, que tenga alguna de estas motos o cualquier otro tipo de moto y la quiera, nosotros nos comprometemos a pasar, recogerla e incluso nos comprometeríamos a hacer transferencia y lo que hiciera falta para revivirla otra vez de nuevo. Mi teléfono lo podemos dejar, que es el 699-605-683. Repito el teléfono, 699-605-683. Gracias.
Interior, que está con nosotros en el equipo de trabajo y en su concejalía, y ha querido venir hoy porque tenemos que darle ese regalo ya a ustedes del 25 aniversario. Vamos a acercarnos al logo, vamos a acercarnos al monólogo, por favor, que tenemos una sorpresa ahí para darles a todo el público. Tenemos ahí, y con qué tesón ya estamos trabajando a 2 años vista. Ese es el logo de Aruca 2017, es el 25 aniversario de Vieja Gloria. Estamos trabajando en él, no definitivo, pero ya estamos trabajando en ese ilusionante proyecto, porque Aruca nació hace 23 años este fantástico evento. Gracias Manolo, gracias Pedro. Te podemos ir llamando ya a escena a los diferentes concejales y a la familia de Luis Santana, por favor, si se pueden acercar por aquí para sentarnos a un acto simbólico que queríamos hacerle a Luis Santana, padre del concejal Luis Santana. Casualmente, un piloto de antaño, del que vamos a intentar darle una pincelada de su historia. Haciendo hincapié en este paso del Vieja Gloria, del gran sitio del Vieja Gloria por Telde, habíamos pensado que era un momento muy especial para poder hacerle un pequeño reconocimiento a nuestro amigo Luis Santana. Con nosotros se encuentra acompañándonos en este acto tan bonito del compañero Eloy Hijo, Carmen Hernández, alcaldesa de la ciudad. Se encanta Juan Martel, concejal de festejos, Agustín Arencibia, de concejal de servicio, Marta Hernández, concejala de cultura, Diego Ojeda, concejal de deportes, Eloy Santana, concejal de limpieza, y la junta directiva de la zona comercial abierta de San Gregorio. A todos agradecemos su presencia, más por el simbolismo de lo que tratamos de decir. Nosotros intentamos llevar la historia y la cultura de Vieja Gloria a los pueblos. Intentamos rescatar de los pueblos esa esencia de esa historia, y para ella los personajes que vivieron la historia son estas personas que a lo largo de su vida se han entregado en trabajo físico, en trabajo comercial, a una faceta. En el caso de Eloy, yo quiero contar una pequeña anécdota de Eloy, con tu permiso. Yo a Eloy lo conocí en los años 70. Somos del mismo barrio de La Gavia. Y yo recuerdo a Eloy, que para mí era un símbolo, junto con Manuel Vaquero, de aquellas primeras generaciones que subían a La Gavia porque conocían todos los caminos reales, con las motos, con las pintadas y con las montesas. Allí fue donde se me enganché a aquella afición tan bonita del criado. Yo salía corriendo por el camino del Barranquillo del Vinco, detrás de ustedes, se perdían por allá arriba con las peleras porque quería verlos de cerca y oírlos de cerca. Ese fue el primer mensaje que me mandaron del deporte del motociclismo. Este hombre de Santana, que lo tenemos aquí. Luego en su vida ha sido un excelente piloto del automovilismo, ha corrido triales y sobre todo en automovilismo ha marcado un hito también. Recuerdo el Fórmula 6 con las subidas de la Grande, de los Marteles. Pensé aquel tan bonito que tenía, 1800, 2000, gris plata, que yo iba del mercado viejo de caminando hasta la Barranquera, hasta el Parque de los Jóvenes, porque lo tenía así, en el paso de Francisco de Vieja Gloria por Telde, poder tenerte aquí para hacerte ese pequeño reconocimiento. Y desde toda la familia de Rotelumbre, que son toda esta gente que trabajan día a día porque este evento siga adelante, estamos inmensamente agradecidos por tu historia y por el caso. La placa dice el Motoclub Palmas Roquenumbre y todo la gran familia de las Viejas Glorias Canarias quiere hacer llegar nuestro reconocimiento público a Luis Santana por ser pionero y mentor del mundo de la moto en Telde. A sus 50 años
y actividad constante. Nuestra gratitud por tamaña empresa, y entusiasmo de la hora. Muchas gracias por ver. Bueno, yo quiero que una persona que también es muy especial, y voy a contar una anécdota también de él. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para mi familia y para mi padre en particular. Yo esta tarde he tenido el detalle de escribir unas palabras para mi padre. Mi padre no es un hombre de este tipo de actos, pero hoy te vas a tener que fastidiar y la vas a tener que escuchar. Y les agradezco a todos que estén aquí para escucharme. Gracias. Parecía lejano el día en que serías tú el homenajeado, pero al final ha llegado y quiero, papá, que en este día no te faltan las palabras que tanto te merecen. La vida no te lo ha puesto fácil, pero has tenido coraje suficiente para cumplir con todos y cada uno de los objetivos que te has exigido en las diferentes etapas de tu existencia. Hijo de padres humildes, trabajaste desde que eras un niño ayudando a la familia, especialmente a tu padre, que enfermó desde muy joven. Desde ese momento, adoptaste un papel de responsabilidad que has mantenido hasta el día de hoy. Ya con 10 añitos, comprabas huevos a los vecinos de La Gavia, tu barrio natal, y los vendías en la ciudad. Esa pudo ser una de las causas que forjaron tu personalidad para el resto de tus días y el germen de una serie de valores por los que fuiste, eres y serás reconocido siempre. Con algunos años más, convenciste a la familia para instalarse en Telde con el único fin de prosperar. Imagino que fue una etapa difícil. Volviste a tener la responsabilidad de la casa siendo el bastón de abuelo, ciego por la enfermedad. Desde las 5 de la mañana vendías cupones con tu padre y por la tarde aprendiste el oficio de mecánico de moto, oficio que marcó tu devenir profesional y que con el tiempo hizo que las palabras Eloy y motos fuesen asociadas como sinónimo de calidad, atención al cliente y profesionalidad. Años más tarde arrancaste tu negocio, tu taller. Era la empresa que mantuviste hasta el día de hoy. Numerosas son las vivencias que tengo de esta etapa que en parte he tenido la suerte de compartir contigo. Muchas personas han pasado por nuestro taller, ese sitio que tiene algo especial, un lugar de cobijo, de buenas charlas aderezadas con las interminables bromas de nuestro Emilio, fiel compañero de trabajo durante 39 años y que para nosotros siempre será uno más de la familia. 40 años al frente del negocio de forma ininterrumpida, sin vacaciones, sin bajas. Un día tras otro luchando por mantener las puertas abiertas, dice mucho de la personalidad de mi padre. Una persona hecha a sí mismo un grande. Has conseguido todo lo que te propusiste, incluso en alguna etapa de tu vida, ganarle al piloto de coches más rápido en las islas y al hacerlo pedirle disculpas por haberle vencido. Así está recogido en la hemeroteca. Ahora toca descansar. Los últimos años no han sido los mejores en lo que a lo profesional se refiere, pero tu tesón, una vez más, ha hecho que puedas llegar hasta el último día de trabajo cumpliendo con todo y con todos, pudiendo retirarte con la cabeza bien alta. Estoy convencido que la vida te sigue guardando los mejores regalos para esta nueva etapa, que espero sea la más bonita e importante. Esperamos ansiosos poderte disfrutar durante muchos años. Y no quiero terminar sin decirte, papá, lo importante y necesario que eres para tu familia, que ser tu hijo, el hijo de Rafael Santana Rodríguez, es la insignia. Es la insignia que llevo con más orgullo en la frente y con más cariño en el corazón. Que todos tus hijos tratamos de estar a la altura y no decepcionarte por el respeto que nos mereces. Finalmente quiero decirte, papá, que cualquiera de los que estemos aquí somos afortunados por compartir la vida contigo, pero lo somos más, si cabe, tus hijos e hijas, por estar ligados a ti. Todo tu esfuerzo y tu trabajo hoy se convierten en renglones de gratitud
escritos por tu propia familia. Y lo más importante, papá, y quiero que lo guardes para siempre, es que estamos orgullosos de ti. Felicidades, papi, por tu liberación. Un valor y un sentimiento de nuestro amigo Eloy Santana, un hombre que nos ha dado tanto del mundo de la moto en Telde, llevado la bandera, ha llevado la bandera, y él es un gran viejo gloria. Bueno, damos por concluido este acto, que ha sido un poco simbolismo de lo que ha significado para Telde. Damos las gracias a los concejales por haber acompañado en este momento al amigo Eloy y a su padre en esta cita tan importante para él. Enseguida, con la Gustavo Sherpa, con la Montesa, con la cota 247, subiendo por el Barranquillo ahí, por la ribera alta para arriba. Madre mía, cómo subían aquellas motos por los riscos. Y nosotros corriendo detrás de él, porque aquello no era posible, unas motos que pudieran escalar los riscos. Fue unos años maravillosos los que vivimos y que nos enseñó a amar el motociclismo sobre todo, y a las personas que se lo han trabajado y lo han currado a lo largo de su vida. Un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de equilibrio, con una familia maravillosa que ha sabido luchar para salir adelante contra todas las contrariedades. Gracias por haber pertenecido a esta familia, Eloy. Muchas gracias. La carretera, y por ello el Vieja Glorias también tiene un mensaje, tiene esa pasión de recuerdo de esa gente con la que un día salíamos a rodar y otro día ya no estaba con nosotros. Siguen con nosotros, están aquí, y en este acto queremos recordarlo una vez al año porque es la manera más directa de sentirlos, de sentirlos cerca, de sentirlos que siguen vivos en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, y que son y forman y serán parte esencial de la familia del motociclismo. Serán moteros más allá del tiempo, de este tiempo que nos ha tocado. Entonces, les explico muy brevemente en qué consiste. De este lado de la derecha hay muchas velas, todo el que quiera se puede acercar, coger una vela y traerla delante de la cortina que está ahí cuando empiece el toque del silencio. Es muy importante que lo hagan a partir de ese momento. Y les pido por favor el máximo respeto, el máximo silencio para poder conectar. Yo antes de eso, quiero hacer un recuerdo, una mención especial para los amigos que hemos perdido este año. Unos por mayoría de edad, otros por accidente, otros por enfermedad. Y en ese primer simbolismo que queremos hacer, queremos traer un casco simbólico, el recuerdo de Lori, y la mujer de Bebe leyendo que está aquí. Y es un acto simbólico con el casco, porque el cáncer se nos ha llevado muchos amigos y muchas amigas este año. Entonces, dime por favor, esto simboliza que estamos con toda la gente que padece esta enfermedad y que siempre los tenemos en el corazón. Como decía, ahora vamos a recordar también, y eso lo hago porque ha sucedido este año, a nuestro amigo Francis Bolaño, a Sergio Bolaño, su tío, que fue el mentor del Trial en Gran Canaria, su primer organizador nato de la Peña Motorista, que falleció hace 15 días por edad. Y también a Sergio Lorenzo, un amigo de la década de los 70, que compartió con nosotros parte esencial de la historia, de la fortaleza de la historia que conseguimos en Canarias en aquella década. También se fue Sergio, y también lo recordaremos en especial en este acto. Como decía, al fondo a la derecha están las velas,
A partir de ahora yo voy a dejar de hablar y todo tiene que transcurrir por el simbolismo. Así que lo único que les pido es el máximo silencio y que todo el que quiera se acerque a buscar una vela y la deposite delante de lo que es la cortina. Galopando bajo tu rocinante, esa montura fiel, amiga hasta la muerte. ¿Cómo olvidar el viento, el sol, el horizonte y esa maldita curva? ¿Cómo olvidarla? Si el tiempo se parara en ella, seguiría siendo caballero andante. En ella encontraste las afas del molino. Querías luchar contra ella y perdiste. A ti, jinete que buscabas la aventura, cabalga siempre veloz y valiente, sin rozar el límite de tu cordura. El alma de tu Dulcinea estará un tiempo triste, pero ella está segura que sigues cabalgando en tu emocionante sintiéndote libre.